¿Qué tal, amigos? Un gusto el día de hoy estar en Jojutla de Juárez, ni más ni menos que con el rebelde del acordeón, el maestro Celso Piña, que nos acompaña. Celso Piña está en la casa y estamos en exclusiva para el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Celso, qué gusto recibirte. Oye, pues gracias, compadre. Yo también me siento muy afortunado de estar aquí con toda la gente bonita de aquí de Jojutla. ¿Qué es Jojutla de Juárez? Eso es todo. Entonces, ¿por qué es Jojutla de Juárez y está un charro ahí, Morelos? Es Morelos. Sí, es Morelos, ¿no? Y Zapata también. Pero bueno, son las figuras icónicas de nuestro estado de Morelos. De nuestra república, de hermosa nuestra república mexicana. Oye, pues me da mucho gusto, de veras, te vuelvo a repetir, de estar acá, ¿no? Pues para ambientar a la gente, ¿no? Después de lo sucedido, que todo mundo supimos. Ahora sí que todo mundo. Tengo gente en Francia, camaradas, amigos, no grabeando, y me mandaron algunas palabras, digo, chidas para toda la gente, ¿verdad? Entonces, por eso digo que para toda nuestra hermosa República Mexicana. Venamos a ambientar a la gente, espero que sea del agrado de la gente mi música, pues ya algunos temas ya conocidos, ¿no?, por todo el mundo, y pues hay algunas novedades por ahí que traemos también. Perfecto, porque hay un nuevo disco, sí, que claro, tiene arreglos sinfónicos con la Orquesta, sí, de Baja California, que es un hecho inédito, sí, hasta ahora, y nos da muchísimo gusto que se pueda compartir esta noche. Celso, la música, el vallenato, la cumbia, la música tropical, como se le englobaba hace algunos años, el día de hoy evidentemente juega un papel importantísimo, que es el de la reconstrucción del tejido social y sobre todo el hecho de ser el bálsamo para el alma, la música, el llevar este don de la música que tú tienes, compartirlo el día de hoy. Y eso lo han traído personajes como John Coltrane, el propio Bob Marley, Fela Kuti, y el día de hoy uno de los puntales de nuestra música popular es Celso Piña. Pues fíjate que ahí andamos pues tocando ahora sí que pues por todo el mundo, compadre. Nos toca la gira europea ahora en este año, a mediados de año. Nos toca la gira en sudamericana, centro, Sudamérica, todo eso. Y pues para nosotros es muy importante que la gente sepa que la música es un bálsamo, como tú acabas de decir, para el alma, ¿no? Sobre todo para el alma, para las mentes, para el cuerpo en sí. Mira, a mí me ha pasado que a veces ando medio malancón por exceso de trabajo, o sea, ¿a qué? Y de repente, ando medio... Pero fíjate que me subo al escenario y de ver a la gente bien prendida con las primeras dos canciones, tres canciones, ya, ¿onta el dolor, onta todo eso, ya? Fácil, sí, de veras. Entonces, eso es muy padre, ¿no? Celso, ¿tú te imaginabas ese momento cuando llegaste a la discoteca Sámano, allá en una avenida muy famosa en Monterrey, la gente haciendo cola, y que no estaba haciendo cola para el cine, sino para comprar tu primer disco hace ya algunos años? No lo creía, compadre, fíjate que no lo creía. Yo soy un poco, no sé, como que veo las cosas así como que no creo que pueda hacer eso, pero ya cuando lo veo, pues, bueno, oye, pues yo creo que sí, a la gente le sigue gustando, le gustó mi primer disco que grabé en 1980, y pues de ahí para el real dije, bueno, pues si a la gente le gusta esto que lo hice para mí, pues luego volteo atrás y traigo mucha raza y digo, oye, pues qué onda. Bueno, pues hay que darle a la gente lo que le gusta a la gente, ¿no? Y pues qué fue, pues mi nada más que mi música, mi manera de tocar, de interpretar, de componer también por ahí. Y pues de todo el ritmo que sacamos de nuestros instrumentos, todos mis músicos, y pues les ha gustado hasta la fecha. Ya tengo 37, 38 años por ahí, ya voy para 40 años, imagínate, y pues andamos muy padre, te digo, por todo el mundo, y eso es muy agradable, ¿no?
Y bueno, tus referentes musicales, ¿no? Desde Aniceto Molina, Calixto Ochoa, el maestro Alfredo Gutiérrez, que sin duda han sido puntales muy influyentes en tu trayectoria musical. ¿Cómo darle identidad y ese toque regional? Porque incluso ahora, hoy en día ya hay hasta incluso trabajos académicos que tienen que ver con cholombianos que le rinden culto y pleitesía a la cumbia en Monterrey. Fíjate que ya está ahí, hay hasta festivales vallenatos. Que eso, allá en mis años, cuando yo ni en cuenta, ¿quién iba a pensar que un buen día se iban a llevar a cabo festivales vallenatos y que han tenido mucho éxito? Te digo, me han invitado a algunos de ellos, a veces no puedo, a veces he podido, a veces no puedo, por cuestiones de, pues que no estás en casa, no estás en Monterrey, pero eso me llena de alegría, y de que la gente pues ya tomó las cosas como más en serio. Mucha gente pues como tú, que se encargan de indagar de todo eso, sobre libros, sobre artistas que vienen, sobre todo eso. Y pues te vuelvo a repetir, para mí es muy grato que la gente ya tenga la música vallenata ya como un algo, como una, ya parte de nuestra cultura. Claro, sí, claro. Ya es cultural, ya no es de como muchos muchos modismos, vaya, yo les digo, porque el modismo llega, toca, aburre y se va. Llega, pega, se aburre y se va. Y esto no, te digo, esto ya tiene más de 40 años, te digo, sí, no, pues olvídate. Y yo creo que pues sigue y siguen saliendo muy buenos músicos por ahí. Se ha convertido en un estilo de vida y además en una nueva generación de músicos que en el vallenato y en la cumbia pues ven una forma de generar una identidad. Pues claro. Bueno, nos vamos, hay un nuevo disco que tenemos en nuestras manos. Sí, es un disco que yo me hice mucho el propósito de sacarlo, de llevarlo a cabo, porque una vez Lila Down me invitó a la feria, a la fiesta, algo así. Y ahí me dijo, oye Celso, vamos a cantar yo y Eugenia León el tema de ¿cómo se llama? De la canción mixteca, güey. La canción mixteca. Y dije, ¿y luego qué? Pues a todo dar cantis, pero queremos que tú hagas una pequeña introducción ahí con tu acordeón. Le digo, oye, pues ahí cabrón, pues a ver, me interesa, ¿no? Me gusta eso. Y fuimos con el director, me dice, bueno, mira Celso, puedes hacer esto, ta, 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 y tú ahí te cortas y luego pon y luego, a ver, sí, claro que sí lo hago, a ver, ahí sí, está bien. Bueno, cuando lo ensayamos, ahí medio lo ensayamos, me gustó, pero más me gustó cuando lo toqué en vivo, con la galagueza hasta el tronco, y que empiezo, la raza, y luego que entra el orquestón, y luego que entran las muchachas cantando, dije, yo tengo que hacer un disco con orquesta, Sinfónico. Y ahí lo tienes en Tumbaré, tiene un poquito más de un mes que ya salió, ya está a la venta, ya lo pueden bajar de las plataformas digitales, tú sabes que ahora se usa así, pero también en físico es muy bonito tenerlo. Y el arte gráfico es maravilloso. Y el arte gráfico, hay un camarada de Monterrey también, y ahí pues nos hizo el favor de hacer de aventar sus loqueras ahí con el muñeco ese muy medio locochón, y ahí estamos, compadre. Celso, muchas gracias, no, hombre, bienvenido gracias. A Morelos, a Julio gracias, Juárez. Gracias, compadre, gracias. Gracias por esta charla para el Instituto Morelense Radio y Televisión, para los amigos que nos siguen ahora en redes, a través también de la Secretaría claro de Cultura. Un mensaje final para la gente que nos escucha, la que no pudo venir y que va a poder La que no pudo venir, se van a morir de envidia, porque los que vinieron le van a decir, no fuiste de lo que te perdiste. Ahí está. Pero ahí estamos. Y pues a todos que nos vaya bien este año, que estamos empezando, compadre, que nos vaya bien y que ya no nos mande Diosito más situaciones telúricas como lo que nos mandó, ¿no? Entonces hay que rogarle a Dios para que todo esto quede en la historia nada más. Eso, compadre. Pues gracias. Felicidades, un gusto tenerte, compadre, aquí gracias. En el estado de Morelos. Éxito en la gira, te vas también a hacer otras fechas al interior de la República, vienes de Europa, de Sudamérica, todo muy bien. Sí, vamos a Aguascalientes, salió en Guanajuato, y luego nos vamos al Gabacho,
y lo volvemos, y digo, así andamos, y luego nos vamos ahora en abril, tenemos la gira sudamericana, empezamos en Perú. ¿Sí? ¿Un y pisco? Por allí, un piso, dos, yo creo que dos, uno para ti y uno para mí. Seguro, ya estás. Gracias, Celso, bienvenido. Gracias, amigos. Celso Peña está en la casa, está aquí en Jocutla. Claro que sí, gracias.